Buen día, doctor. Hola amigos, estamos en el Encuentro Científico Internacional 2024 de verano. Este evento empezó el año 1993 porque en esos tiempos los científicos jóvenes que regresaban del extranjero luego de hacer sus doctorados, pues partían. ¿Me escuchas, Diego? Perfectamente, doctor. ¿Estás bien en China? Sí, actualmente estamos en invierno, pero para mí, yo que soy de Huaraz, el clima me es familiar, entonces estoy muy bien aquí, Muy bien, en decía Beijing. que este evento empezó el año 1993, cuando los jóvenes científicos que regresaban al Perú luego de hacer sus doctorados, pues no encontraban lugar en el país. La gente se iba porque aparentemente estábamos inmersos en una política que le daba poca importancia a la ciencia y la tecnología. Se abandonó la educación estatal, empezó toda una serie de universidades privadas más centradas en el negocio, y la ciencia no era tema de los gobiernos desde ese momento. Nosotros, algunos que regresamos decididos a que esto cambie en algo, organizamos el Encuentro Científico Internacional para precisamente atraerlos a regresar al Perú o bien, estando en el extranjero, participar con exposiciones de ciencia y tecnología, de modo que ellos se enteren desde el exterior qué está pasando aquí y los de Perú se enteren también lo que hacen nuestros colegas en el extranjero. Así nació en el año 1993 el Encuentro Científico Internacional. Bueno, ha pasado el tiempo y cada vez el número de científicos del extranjero se unía más al Encuentro Científico y el año 2000 el número era tan grande de participantes que tuvimos que desplazarnos al teatro de la Uni. No sé si exactamente el 2000, pero por ahí empiezo del siglo XXI, donde ya ingresaban miles de personas a la sala, al teatro, que fue construido con el rectorado del arquitecto Javier Sota Nadal. Y a este evento han participado los mayores científicos que tiene el país, entre los cuales está Carlos Bustamante, que ahora está en Berkeley, Fernando Tunes de Mayolo, que está en Arizona, Jorge Linares, acá presente, que está en París. En fin, hay muchos. Jorge Seminario, que está en Texas haciendo nanotecnología, acaba de publicar un artículo para destruir células cancerosas con una técnica vibracional. No sé muy bien exactamente, no he leído por completo, pero aparentemente hace vibrar las células cancerosas y las rompe en algún punto, una especie de resonancia. Rompe un punto que destruye las células. Es una técnica
que francamente parece ser revolucionario, al menos yo no soy experto, pero sería una nueva forma identificar el ADN o las moléculas de estas células que tienen formas de ser eliminadas. Por en fin, así como estos cuatro científicos nombrados, pues hay muchos otros. También está Tom Kierkegaard, que está en Harvard, participó en el encuentro científico. Jaime Fernández Vaca, que está en Oak Ridge, en fin, muchos jóvenes. A Luis Jáuregui, que está en Irvine. Víctor Coronel, que estuvo en Columbia, ahora está en la City University of New York, que ahora está jubilado. Varios otros más, no me viene a la memoria en este momento, pero quisiéramos un poco preguntarle a Jorge Linares, que es uno de los más antiguos, que nos cuente un poco cómo ha visto la evolución del encuentro científico internacional. A Jorge. mí me parece, a mí, sí, muchas gracias, Modesto. Buenos días o buenas tardes, y también a todas las otras personas, a Diego y a Larrea. Sí, a mí me parece que es una actividad sumamente importante para poner en contacto los jóvenes científicos que trabajan en el Perú con aquellos nosotros que por una u otra razón estamos trabajando fuera del país. Y este gran encuentro científico ya tiene sus hijitos, ¿no? Y uno de los hijitos es el encuentro científico que hacemos en París. Y ahora hemos hecho cuatro veces, ¿no? Y estamos programando este año, uno para junio y otro probablemente para septiembre, encuentros científicos. O sea, está un poco concentrado para personas que sean peruanos o franceses que trabajan en Francia para que expongan sus trabajos en los que ellos pueden motivar a estudiantes para venir a hacer estadías cortas de 4 meses, algo así. Entonces esto está evolucionando, ¿no? Y tiene, como digo, ya unos precursores. De repente algunos otros colegas en otros países pueden hacer lo mismo. Nosotros empezamos una vez al año, y este año probablemente lo vamos a hacer 2 veces al año, de un formato de 4 horas, ¿no? A diferencia del encuentro científico, el grande, que es hecho en 3 o 4 días, nosotros lo hacemos solamente en una tarde, ¿no? De 2 a 6 de la tarde, para que así los colegas puedan desplazarse sin problemas. Bueno, eso es lo que puedo decir. Muy bien, pues y ahora las nuevas generaciones de científicos, estimado Jorge, nosotros ya hemos nacido con la Revolución China, ¿no? El 49, y precisamente Diego García se ha ido a China. Ah, qué bien. China, desde China está acá. Además está con pinta de chino, he visto ahí con su vestido. Estimado Diego, supongo que allá en China a ti no se te ve como extranjero porque tienes algo de ello, ¿no? En cierta manera, la sociedad china es muy calurosa. A los extranjeros nos ven de una manera bienvenidos. No, es una sociedad que, haciendo un comparativo con el Perú, bueno, son factores ya políticos, ¿no? En promedio, el peruano está como que molesto, aburrido del tráfico. Uno sale por las calles y es fácil encontrar gente malhumorada. En China, por lo general, es opuesto. Es muy fácil encontrar gente que está de muy buen humor. Y esto se replica no solo entre ellos, sino para los turistas en general. En Beijing, que hay muchos turistas, sí, es común que la gente es muy bien recibida. Y respecto a la pregunta, sí he tenido una que otra anécdota, ¿no? Porque
Definitivamente cuando interactúo con con las personas aquí en China, muy aparte de que me encanta su sociedad, siempre me ha gustado, sí, ellos asumen, ¿no? Por los rasgos físicos que uno también es chino y hablan en chino, ¿no? Pero aquí en la universidad es un ambiente académico, por ende todos podemos hablar inglés, ¿no? Y perfectamente la comunicación fluye. No hay que decir que, por ejemplo, hay compañeros, por ejemplo, de otros países como Sur Corea, que de igual manera son muy, en general, son muy calurosos con el visitante. En ese sentido, Perú, yo estoy seguro que también va, obviamente con buenas políticas hacia el futuro, va a ir mejorando. Pero definitivamente, si vemos a China, es un muy buen ejemplo a tomar en cuenta para el Perú, por supuesto. Muy bien, muchas gracias, Diego. Entonces vamos a empezar el encuentro científico puntualmente, como acostumbramos. Son las 9 de la mañana y tú tienes precisamente algo que decirnos. Preséntanos, por favor, tu trabajo de esta mañana. Con gusto, doctor. Muy bien. Por favor, confirmar si pueden visualizar la pantalla. ¿Sí? Sí, Está bien. se ve muy bien. Ok. Bien, el tema que voy a presentar el día de hoy es un paper ya que ha sido revisado por pares y lo vamos a compartir en este día, ¿no? Del Encuentro Científico Internacional. Se titula Comprensión de la susceptibilidad del ambiente tropical proglacial en Perú mediante imágenes ópticas y mediciones de radón, ¿no? Esta investigación se ha hecho principalmente bajo los efectos de los estudios de posgrado, ¿no? Tenemos a los tutores ahí, y ha sido publicada en Atmosphere de MDPI, ¿no? En el año que ha pasado. A ver, vamos. Así es, ha sido ya enviado a la revista indexada respectiva. Entonces, empezamos por la introducción, ¿no? Que principalmente nos indica que Perú alberga el 70% de los glaciares tropicales. Se han hecho innumerables investigaciones acerca del tema, pero muy pocas veces se ha preguntado cómo podemos entender el ambiente tropical proglacial, porque a diferencia de, por ejemplo, los glaciares en China, por ejemplo, que tienen una ya línea de investigación en el sentido de que van comportándose en determinadas temporadas bajo un determinado tiempo y ya están bien identificados. En Palcacocha, principalmente en nuestros glaciares tropicales de Ancash, tenemos la certeza de que ya estos glaciares han ido en deshielo progresivamente. Ahora, esto conlleva un problema mayúsculo. ¿En qué sentido? Porque si bien sabemos, los glaciares son una fuente de agua dulce que se pueden aprovechar muy bien para efectos de instalaciones sanitarias y abastecimiento de agua dulce para la población cercana, en este caso, Palcarrajo y Pucarrana, que se encuentran cerca a Huaraz, a la vez representan un peligro potencial de GLOF, de Glacier Lake Overflow, que en español es un desborde violento del lago glaciar. Entonces, nosotros tenemos este escenario que ya ha sido abordado por diversas entidades. Aquí el problema también no solo se centra en lo que es netamente cómo abordar desde un punto de vista científico. También se ha visto de que a nivel regional desean poner un sistema de alerta temprana, lo que le llaman SAT. Por otro lado, ese es el gobierno regional. Luego, el gobierno central también desea implementar
maquinaria para alerta temprana, y también el privado con inversión, por ejemplo, de Suiza, que ya allá existía. Entonces, ¿cuál es el dilema aquí? Que ha habido no una articulación para poder abordar el problema. Y el problema aún es latente, ¿no? Pero nosotros lo hemos abordado desde una perspectiva de el radón, midiendo las concentraciones de radón que anteriormente no se habían hecho en este ambiente. Es por ello que también ha sido indexada la investigación, porque fue la primera vez en la cual se pudo hacer estas mediciones. Tradicionalmente se insistía con un SAT y otros mecanismos que sí pueden funcionar, pero nosotros le proponemos algo novedoso, ¿no? Algo totalmente inédito. En ese sentido, sobre los glaciares tropicales, nosotros ya podemos identificar que hay desprendimientos de masa glaciar en el sentido de que estos pueden conllevar definitivamente a un glove y posteriormente a la inundación de la ciudad más cercana, en este caso Huarazo. Es por eso que los glaciares tropicales hoy en día siguen siendo un tema para abordarlo. Y sobre todo el radón que vamos a ir viendo en las láminas, que tiene diversas aplicaciones, ¿no? Entonces, nuestra zona de estudio se centra en la zona tropical. Perú tiene el 70% de los glaciares tropicales, lo cual lo hace un ambiente perfecto para innumerables investigaciones. Y no solo los glaciares, el radón y las imágenes ópticas que vamos a ver en esta presentación. ¿Por qué? Porque el radón en la actualidad tiene diversas aplicaciones. Una de ellas es, por ejemplo, los sismos. El radón está muy bien estudiado para los sismos. Eso podría ejecutarse muy bien aquí también. ¿Por qué? Porque definitivamente los GLOF están indexados en este problema también, porque si hay un sismo, hay una probabilidad alta de que ocurra un GLOF también. En ese sentido, nosotros tenemos identificados los porcentajes de área glaciada en el Perú para cada zona en específico. Nos centramos en la Cordillera Blanca, la cual tiene el porcentaje más alto respecto a Perú. Perú tiene el 70%, como bien lo mencionábamos, y es un escenario perfecto para ubicarnos en esta situación que es por peligro de GLOF, porque digamos que existen diversos escenarios los cuales tienen una naturaleza distinta, por ende requieren otro tipo de análisis. El ambiente proglacial, principalmente en Perú, se debe a que los glaciares, al estar naturalmente en el ambiente tropical, mayormente tienden a desprender mayor masa glaciar y tienden a formar mayores volúmenes de agua dulce, los cuales pueden enfocarse también en otros proyectos como agrícolas. Ese también es otro tema muy interesante. ¿Cómo aprovechar estos volúmenes de agua inmensos que hay? El sector agrícola debería darle más atención a ello, dado que, por lo general, por ejemplo, en nuestro caso, en Palcacocha, tenemos el agua dulce, pero una de las medidas principales abordadas para disminuir el peligro de GLOF es mediante tuberías que bajan el nivel de la laguna. Entonces, en ese sentido, Palcacocha podría, en realidad, en lugar de un problema, convertirse en una oportunidad. Lo que falta es visión y, en este caso, podría un proyecto de agricultura marchar perfectamente. ¿Por qué enfocarnos ahí? Porque ya se han hecho en otros países la réplica similar. El problema es que aquí se opta por, digamos, por un desborde rápido y no con proyección. Entonces, tenemos el potencial. El punto aquí es ver las oportunidades, ¿no? Palcacocha no es un peligro, es una oportunidad definitivamente. Y tenemos los diversos
ambientes proglaciales que nos dan el agua dulce. Entonces, en ese sentido, mediante las imágenes ópticas, nosotros podemos reconocer ello y obviamente darle el abordaje respectivo. Ahora, nos vamos a centrar en lo que son las morrenas respectivas de los lagos, porque ahí es donde nos interesa y ahí está el punto principal, el cual se ha abordado en esta investigación. Ubicamos a Palgacocha, que es el lago que actualmente presenta la amenaza por Glof para la ciudad más cercana, en este caso Huaraz, y que necesitamos antecedentes para poder determinar los desprendimientos de masa glaciar. ¿Por qué? Porque en el ambiente proglacial tenemos, si nosotros hacemos una visita a la zona de estudio, nosotros podemos corroborar que los desprendimientos de masa glacial se aprecian. Es apreciable, pero necesitamos data, la cual nos pueda dar una perspectiva de cómo interactúa esta masa y el lago, porque el peligro es por Glof. Entonces, una de las principales causas es el desprendimiento de masa glacial. Entonces, nosotros nos enfocamos en las morrenas, en las cuales pueden concentrar el flujo de radón para poder determinar si ha habido entropía o no. En ese sentido, nosotros ubicamos ya los depósitos de granito respectivos alrededor de Palcacocha. En ese sentido, nosotros identificamos los depósitos aluviales, inclusive antecedentes a Palcacocha, porque ya ha habido anteriormente desbordes de Palgacocha hacia, en este caso, Huaraz, ¿no? Que es la ciudad más cercana en la zona de estudio. En este caso, nosotros ya instalada el equipo para hacer las mediciones de concentraciones de radón, nosotros podemos hacer mediciones para construir series de tiempo. En un inicio se tenía que este sensor de radón era limitado en el sentido de que no podía actuar durante las 24 horas del día, dado que su capacidad en principio era para ser conectado mediante una fuente de energía convencional, lo cual obviamente en el ambiente proglacial no se tiene. Por ende, se diseñó un sistema el cual pudiese aprovechar, ¿no?, la energía solar. Y entonces pudimos hacer que el sensor pueda funcionar durante las 24 horas del día, porque a priori este sensor a escala global, a este sensor lo ven más como mediciones a corto plazo. Entonces, cuando nosotros logramos hacer que el sensor pueda trabajar 24 horas corridas, podemos generar series de tiempo. Ese fue uno de los grandes puntos de la investigación y del paper, para poder analizar los picos que nos dan las concentraciones de radón. Obviamente, previamente, las mediciones se hicieron en los puntos calientes de la periferia del lago para poder verificar cuándo hay disturbio. Y ahí tenemos marcas altas de concentraciones de radón. En ese sentido, teniendo ya previamente el background respectivo, podemos cotejar mediante las series de tiempo generadas a lo largo del tiempo ya en el sistema generado. Entonces, nosotros identificamos puntos en los cuales el desprendimiento de masa glacial es evidente y nosotros podemos inclusive estas imágenes, cotejarlas no solo con imágenes ópticas, sino también con imágenes de apertura sintética o SAR. Entonces, hicimos ese procedimiento y procedimos a hacer la interacción entre SAR y las concentraciones de radón también. Y perfectamente registrado, se confirmó de que los desprendimientos de masa glaciar que impactan en Palcacocha producen un pico de concentración de radón a nivel de espejo de agua para Palcacocha, ¿no? Entonces,
Nosotros teniendo ello, podemos hacer los cálculos respectivos y tener el promedio de pendiente para cada hotspot, en este caso punto caliente, que genera un desprendimiento de masa glaciar. Entonces, en Palcacocha tenemos el escenario que los desprendimientos de masa glaciar se dan precisamente en el ambiente que está constituido por Palcacocha, pero tenemos que hay glaciares, hay desprendimientos de masa glaciar de mediano y también, obviamente, de impacto significativo. Entonces, para esos casos, el radón ha mostrado que son detectables para el impacto ante el fenómeno ocurrido, en este caso, el desprendimiento de masa glaciar. Tenemos el radón en becquerel por metro cúbico y tenemos la medición máxima y la medición mínima respectiva. Los picos que nos da son el momento en el cual existe el impacto proveniente del glaciar hacia el lago. Hay que entender el sistema que no es un sistema plano, sino que es un sistema glaciar, lago proglacial y ambiente proglacial. En ese sentido, se interactúan estos sistemas para poder generar entropía durante el evento, en este caso durante la amenaza, que es amenaza o peligro en la gestión de riesgo, ¿no? Por GLOF, que es el principal problema que se está generando en este ambiente de estudio, en esta zona de estudio. Entonces, tenemos los picos que también las hemos corroborado con la temperatura y la humedad y que guardan una estrecha relación y en las cuales nos interesan las mediciones de radón para a efectos de que el desprendimiento de masa glaciar cerca a una morrena se puede detectar mediante los picos de concentración de radón respectivo, ¿no? En este caso, una avalancha de hielo. Entonces, tenemos las concentraciones de radón con la temperatura y la humedad respectivamente. Tenemos una relación amplia aquí para poder justificar ello, dado que nos encontramos en un ambiente tropical proglacial, donde la temperatura usualmente es alta en comparación a otros ambientes proglaciales. Entonces, un valor de 0.469, como se muestra, es alto para un ambiente proglacial, lo cual es significativo y se encuentra también que las concentraciones de radón guardan una relación con la temperatura. En ese sentido, es necesario tener en cuenta ello, dado que si trasladamos las mediciones a un ambiente proglacial, otro alterno, puede variar el respectivo valor que se está calculando aquí para Palcacocha, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el ambiente proglacial, tenemos las morrenas ahí en los laterales y tenemos el lago proglacial respectivo. En ese sentido, nosotros podemos apreciar en el video cómo el flujo del lago interactúa con los sedimentos en la periferia de las morrenas, ¿no? Entonces, el video es claro y cuando hay interacción entre el desprendimiento de masa glaciar y el lago, los sedimentos son el principal elemento que nos indican los picos de radón que podemos tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, las conclusiones que tenemos aquí. Primero, la amenaza por GLOF se ve en el ambiente proglacial y puede ser analizado definitivamente mediante recursos de remote sensing, en este caso imágenes ópticas, y obviamente también pueden ser analizados con imágenes de radar. Eso también ya próximamente se va a publicar y es muy importante tener en cuenta la ubicación en donde van a ser ubicados los hotspots para poder obtener las concentraciones de radón respectivas
para el efecto del desprendimiento de masa glacial. Respecto a las regulaciones de radón, aquí es muy importante porque los niveles de radón recomendados por la Organización Mundial de Salud y normativa europea establecen entre 100 y 300 becquerel por metro cúbico. Entonces, en Palcacocha, precisamente en Palcacocha, se ha encontrado, como ya se ha presentado en la tabla estadística, valores muy altos. En ese sentido, se hace la recomendación de si por turismo o por investigación se visita los ambientes proglaciares, en este caso, los contenidos generados por Pucarranra y Palcarajo, que son los glaciares, acudir con mascarilla, porque los niveles de radón son altos. Entonces, mínimamente mascarilla, ¿no? Porque estamos hablando de radiación, ¿no? El radón es uno de los principales causantes de cáncer al pulmón. Entonces, se ha encontrado niveles altos, entonces, prevenir fundamental. El último punto, podemos usar tecnología IoT, es muy, 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 muy bueno para estos efectos. ¿Por qué? Porque el radón generalmente, bueno, convencionalmente se medía mediante películas que para el ambiente proglacial en ocasiones no es muy manejable. ¿Por qué? Porque es una zona con muchas precipitaciones y por ende, obviamente los dispositivos que se pongan manualmente no van a ser efectivos. En ese sentido, se apela a que se use sistemas IoT muy bien protegidos, con energía mediante paneles solares, que pueden hacer mediciones a largo plazo. Y obviamente el radón tiene aplicaciones, sobre todo para sismos, que es fundamental. En Perú se puede usar el radón para... ¿Por qué? Porque somos un país sísmico, definitivamente. Bueno, eso ha sido lo concerniente a la exposición presente. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Diego García. Preguntas, por favor. Bueno, entonces básicamente se detecta el radón por motivo de seguridad, de protección radiológica. Y como usted ha señalado, también se usa para poco prevenir, predecir algún tipo de sismos. Antes de sismos suele haber emisión de radón, pero en este caso no es para prevenir avalanchas o algo que se le parezca, sino para protección radiológica. ¿Es correcto? Se ha encontrado las concentraciones de radón, que son altas, no se esperaba tales magnitudes y se hace la recomendación respectiva. Ahora, las concentraciones de radón, los picos que se presentaron, son principalmente para geodinámica externa, dado que los sismos son geodinámica interna. Y sí, es una manera de predecir. En este caso, nos enfocamos a la geodinámica externa proveniente de la masa glaciar, en este caso las avalanchas de hielo. Claro, son casos de estudio distinto, pero el radón está presente en este caso en los sedimentos del lago. Entonces podemos aprovechar ello para poder medir en la periferia del lago y conocer cuando hay un desprendimiento de masa glaciar significativo por medio de las concentraciones de radón. Ahora, un caso ya que se encontró en la investigación es que las concentraciones son altas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, las previsiones respectivas, ¿no? Porque el ambiente proglaciar, por naturaleza, es hermoso y por lo general hay mucho turista. Entonces, mínimamente una mascarilla y para la protección respectiva, ¿no? Así es. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, a ver, Okay. respecto a los detectores de radón, ¿en qué se basan? No sé si conoces, porque yo estoy pensando en alguna aplicación del tema que voy a hablar dentro de un momento, pero quisiera saber esos detectores de radón que ya lo utilizan, ¿en qué se basan? ¿Es que con un detector Geiger o qué? Principalmente el radón. Convencionalmente se utilizan películas para poder ser y posteriormente se llevan al laboratorio, cosa que no es en la actualidad. Nosotros estamos usando lo que le llaman una cámara de radiación, la cual es el mecanismo de funcionamiento del sensor, el cual trabaja mediante IoT. Entonces, a diferencia de trabajar con películas que requieren obviamente posteriormente llevarlas al laboratorio, nosotros mediante este sensor de cámaras podemos ya tener de primera mano la data porque ya estamos conectados mediante el sistema IoT, el cual nos da la data. Ahora, ese también es otro tema. El sensor, el Radon H Plus 2, el cual es el sensor, puede conectarse mediante IoT, pero requiere de una conexión específica para poder trabajar. En ese sentido, nosotros lo que hemos optado es hacer las mediciones a largo plazo y poder sacarlas manualmente, dado que el sistema IoT requiere de una conectividad a red muy estable, la cual por las condiciones climatológicas del ambiente proglacial, lluvias extremas, precipitaciones fuertes, es no muy manejable en el ambiente proglacial. En ese sentido, se ha instalado el sensor y se ha recolectado la data manualmente. Ahora, tiene potencial para trabajar mediante IoT. Es definitivamente el sensor, bueno, puede hacerlo. Pero bajo las condiciones del ambiente proglacial en Palcacocha, requiere un sistema mucho más acorde al sensor. Y eso escapa a nuestra investigación, dado que esta investigación se hizo con el auspicio del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, lo cual, bajo sus limitaciones, ¿no? Pudimos, bueno, conectarnos a la red de ellos, ¿no? Pero la red no, digamos, no tenía las características suficientes. Entonces se optó manualmente por recoger la data. Pero funcionó, y entonces es una manera, es una manera que se pudo recolectar la información vía IoT, no alternamente vía el manualmente, directamente del. En este caso del Radon H Plus 2. Sí. Ok, gracias. No, gracias. Bien, muchas gracias. Antes de continuar con la siguiente exposición, bueno, tenemos que decirles la triste noticia que hemos tenido hace un par de días, es la desaparición, la muerte de nuestro gran amigo Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma y un defensor de la ciencia y la tecnología en el Perú, y que ha brindado todas las facilidades para que el encuentro científico internacional se lleve a cabo en los auditorios de la Universidad Ricardo Palma, que va a empezar mañana, la presencial. Esta lamentable pérdida para la comunidad académica, intelectual, científica y tecnológica ha sido muy, muy sentida, al punto que en su velorio y en el homenaje que se le dio el día de ayer ha sido multitudinario, ha sido realmente increíble, tanta gente que ha estado allí. Desde ex ministros,
rectores de universidades, intelectuales, en fin. Entonces nosotros en esta ocasión también manifestamos obviamente nuestra tristeza y hacemos llegar nuestras condolencias tanto a la universidad y, por supuesto, como a su familia. El rector, digamos, accidental, encargado es ahora el doctor Félix Torres. También le hacemos llegar nuestras condolencias. Esperemos, pues, que la universidad siga, prosiga esta gran avenida que ha dado, que dejó el doctor Iván Rodríguez Chávez para el avance de la universidad. El doctor Rodríguez Chávez ha sido muchas veces elegido rector por unanimidad. No había ninguna duda de su capacidad tanto intelectual como administrativa. Recibía alumnos, profesores, abiertamente en sus oficinas, no se negaba ninguna entrevista, recibía a todos y es una personalidad excepcional en la historia del Perú, que merece todo nuestro respeto, cariño y sobre todo nuestro recuerdo, y también debemos seguir su ejemplo de trabajo, de dedicación. Hasta el último minuto él ha estado trabajando con su consejo universitario, dejando sorprendido también, por supuesto, a los investigadores, a los académicos, que no podían creer esa resistencia de nuestro amigo, que en paz descanse, el doctor Elio Iván Rodríguez Chávez. Muy bien, entonces vamos a hacer un minuto de silencio antes de empezar la siguiente conferencia. Muy bien, gracias. Estamos entonces ahora con el doctor Jorge Linares, que dicho sea de paso, es doctor honoris causa por la Universidad Ricardo Palma. Adelante, Jorge. Parece que ha habido un problema, se ha desconectado abruptamente. Jorge Linares, esperemos que se vuelva a conectar. No sé qué ha pasado, pero estábamos refiriéndonos un poco a la historia del evento Encuentro Científico Internacional. Estábamos con Jorge Linares, que de repente se conectó. Vamos a ver qué ha pasado. Nos estaba enviando un mensaje, a ver qué dice. Este es el Encuentro Científico Internacional. Dice que hubo un corte en la internet, pero que no sé qué está pasando en Francia, hubo un corte de internet abruptamente. Hubo un corte en el internet en Francia. Esperemos que se restablezca, pero de lo contrario. Bueno, pues estamos. El siguiente expositor
¿Quién es? Vamos a ver quién es el siguiente expositor. Caracterización de las propiedades dieléctricas de vidrios borosilicato fabricados a partir de la cáscara de arroz utilizando cavidad resonante. Ya ingresó nuevamente en Linares, Jorge. Vamos a ver. Estimado Jorge, ¿qué Ya, sí, pasó? ya. Estoy en Bretaña y como dice, hay mucha lluvia. Bueno, ya, ahora, entonces, a ver, para partager mon écran. Celui-là. Voilà. Ok, on y est. ¿C'est bon? Sí. ¿Puedo empezar? Por supuesto. Ya, muy bien. Entonces, primero, un especial agradecimiento a todos los organizadores de este encuentro científico y muy especial, por supuesto, a mi colega Modesto Montoya. Yo quisiera aprovechar un minuto, de repente menos de un minuto, decirles que todas estas conferencias, como seguramente todos lo saben, está en www.cienciaperú.tv. Y yo les aconsejo en especial, porque Modesto ha entrevistado recientemente a Juan Rodríguez, colega físico del CONCITEC, y en el que habla sobre el programa de doctorados que está haciendo ahora el CONCITEC, y él en esta entrevista ha manifestado que va a haber 304 becas de doctorado en el Perú. Eso es una cosa que yo estaba batallando de hace muchos años y pienso que ya está tomándose realidad este hecho. Entonces, va a haber becas en el Perú, es muy importante. Y de estas becas también ellos están, según lo que ha dicho Juan Rodríguez, reservando 112 para jóvenes mujeres, ¿no? Y las becas son más o menos consistentes, ¿ah? Por eso es muy importante, ojalá que los jóvenes que estén terminando el máster en el Perú lo sepan, es de 6.500 soles por mes durante 3 años. Entonces yo pienso que ya va a salir las convocatorias y ojalá que todos los jóvenes aprovechen, porque ese es una de las formas como se puede garantizar que se puede hacer ciencia en el Perú. Bueno, volviendo ahora a mi tema, yo voy a hablar. Es un tema que ya lo presenté también tanto en Trujillo, en la Universidad de Trujillo, como en la Sociedad Peruana de Física. Hay un par de cositas nuevas. Son compuestos a transición de spin. Estos compuestos, por ejemplo, esta es una novedad, quiero insistir, son sólidos moleculares, son lo que se llama sólidos moleculares. ¿Qué significa eso? Que la física misma se encuentra en la molécula. Y que el hecho de estar en interacción con las otras moléculas que lo vuelven un sólido le da otras características, pero la parte fundamental está en las moléculas. Por eso a este tipo de compuestos se le llama sólidos moleculares. Ahora, este es más o menos el tipo de moléculas que se encuentran, que tienen, van a tener este fenómeno. El fenómeno se llama transición de spin. Y lo que caracteriza de una manera especial es que el fierro metálico se encuentra en una vecindad octaédrica y los 6 electrones entonces tienen que distribuirse en los 5 orbitales y la manera de distribuirse va a ser aparecer dos maneras de distribuir esos 6 electrones. Porque debido a la vecindad octaédrica y a los cargas negativas en algunas posiciones del octaedro, los 5 orbitales, porque hay en el 3D hay 5 orbitales, se separan en un triplete y un doblete. Y entonces la manera de llenar estos triplete y doblete va a depender un poco de la distancia entre la energía del doblete con el triplete comparada con la energía de apareamiento entre los 2 electrones. Entonces aparece ese estado. Los 6 electrones se colocan en el triplete, o esta otra posibilidad que hay
Se colocan primero cinco y luego el sexto se puede colocar acá. Pero se puede colocar tanto acá como acá y acá. Y ahí ven ya inmediatamente la degeneración orbital de tres, ¿no es cierto? Y luego, como en este caso que se llamaba, en este caso se le llama el estado alto spin, el S es igual a 2, ¿no? Porque es un medio, 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 2, acá se compensa, mientras que en el otro todo es cero. Y aquí no hay degeneración, por lo menos orbital, electrónica, con el spin además, porque el spin tampoco está degenerado. Mientras que acá S igual a 2, sí, porque 2 S más 1 da 5, entonces 5 por 3, 15, y hay por lo menos una degeneración de 15, pero en realidad hay otro tipo de degeneración debido a las vibraciones. Entonces, cuando ya se tiene muchas moléculas, comienza a aparecer de una manera global el estado diamagnético en un estado cuando todas las moléculas se encuentran en ese estado bajo spin y el estado paramagnético cuando todas las moléculas se encuentran en el estado alto spin. Y uno puede cambiar, y eso es lo que es importante en ese tipo de sólidos moleculares. Con la temperatura, con la presión o con la luz, uno puede hacer pasar que todas las moléculas pasen al B o del B al A. Uno puede estar pasando de uno al otro en función de la temperatura, la presión, la luz. Campo magnético es una influencia muy, muy corta y el campo eléctrico todavía no está las cosas muy claras. Entonces, al final, tenemos estos dos estados, el estado A y el estado B, que además tienen propiedades ópticas diferentes, por eso los colores son diferentes. Acá es un color rosado o rojo a veces, va a depender mucho del tipo de ligando, y en el otro es transparente y cuando está en polvo todo es blanco. Entonces hay el estado bajo spin, diamagnético, y tienen diferentes colores, diferentes volúmenes, la malla cristalográfica es diferente también, y las propiedades vibrónicas son también diferentes. Ahora, como existe dos estados, entonces rápidamente nosotros los físicos utilizamos el modelo de Zinn y lo adaptamos acá. Hay diferencias, pero digamos la idea central de utilizar un operador que tenga dos valores propios, eso está en el modelo de Zinn, y para nosotros en lugar de ser más un medio, menos un medio, es más uno y menos uno. Bueno, eso. Pero hay otra cosa importante, que en el modelo de Zinn los dos estados tiene la misma degeneración, mientras que nosotros, el estado bajo spin tiene una degeneración distinta del estado alto spin. Y eso, por eso lo llamamos nosotros Ising-like. O sea, tipo Ising. No es exactamente el tipo de Ising, porque hay ese problema de que la degeneración es distinta. Bueno, entonces, este sería la manera como se presenta esos dos estados, el bajo spin y el alto spin, separados por un delta, es decir, que energía estamos colocando en la mitad, cero. Y entonces en el estado alto spin, la molécula, una molécula, tiene la energía delta sobre 2 y en el otro menos delta sobre 2, utilizando esto como hamiltoniano. Pero también se puede utilizar rápidamente unos pequeños cambios, a decir que la separación podemos considerarla como si fuera delta menos KBT, KBT siendo la constante de Boltzmann, T logaritmo de G y G siendo el cociente entre las dos generaciones de los dos estados, ¿no? Y de esta manera los consideramos como si fueran igualmente degenerados, es decir, generación 1 y 1, pero lo que pasa es que acá hacemos una especie de artificio para colocarlo, la degeneración en el log de G, como si fuera la separación entre esos dos estados. Ahora, este entonces sería una manera práctica de poner el hamiltoniano, delta menos KBT log de G sobre 2 sigma, y esto lo podemos colocar como menos H, es una manera para poder ligarlo al modelo de Zinn. Modelo de Zinn es menos H sigma, es esto, ¿no? Pero para nosotros nuestro H no es un campo magnético como en el modelo de Zinn. Para nosotros es esto. Es menos delta menos KBT log de G sobre 2. Ahora, lo que se puede apreciar acá rápidamente es que a bajas temperaturas, por ejemplo, delta igual a T igual a cero, entonces la energía es más pequeña cuando sigma es menos uno, por eso se dice que a bajas temperaturas favorece el menos uno y a altas temperaturas favorece el menos uno, y hay un crossover,
por eso se llama spin crossover, a la temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio es cuando el numerador de esta parte es igual a cero, y entonces si es igual a cero, sacamos la temperatura igual que le llamamos temperatura de equilibrio, delta sobre KBT log de G. Ahora, esto se puede resolver más o menos fácil, ¿no? Y esto es la variación del estado del estado del compuesto, de los compuestos en función de la temperatura. Utilizamos ahora ese término NHS, que es la fracción alto spin, es decir, primero podemos resolvemos esto y nos da sigma. Si sigma es menos 1, decimos que todas las moléculas están en bajo spin y entonces el NHS es igual a 0. Y si sigma es más 1, el promedio es más 1, todas las moléculas están en más 1 y entonces el NHS es igual a 1. O sea, la fracción. ¿Cuántas moléculas están en el alto spin? Si, por ejemplo, tenemos 10.000 moléculas y las 10.000 están en el alto spin, NHS es igual a 1. ¿De acuerdo? Porque es dividido por el número total de moléculas. Ahora, cuando está al estado sólido, es esto la variación. O sea, primero está en el estado bajo spin rojo y luego pasa al estado blanco. Pero pasa de una manera brutal, ¿de acuerdo? Una transición de fase, una transición de fase de primer orden. Hay un cambio radical, matando. Y cuando baja, no baja en el mismo, cuando baja en temperatura, no va a bajar en esa temperatura, sino un poco más acá. Entonces tiene lo que se llama una histéresis, pero es una histéresis no magnética, sino es una histéresis térmica en función de la temperatura. En realidad, todo funciona como si la temperatura funcionara como un campo magnético. Ahora, si nosotros aplicamos la presión, vamos. Bueno, parece que ha habido nuevamente problemas con la internet. El doctor Jorge Linares está en una región muy lluviosa, que es la Bretaña, en Francia, cerca al mar, y le está causando problemas. Vamos a ver, sigue él en contacto, pero todavía no lo podemos escuchar. Se desconectó. Esperemos que pronto estemos. Recordemos, estimados amigos, que mañana el Encuentro Científico Internacional es presencial en los locales de la Universidad Ricardo Palma, ahí al final de la avenida Benavides, con evitamiento. Así que hay que estar muy temprano, a las 8:30 más tardar. Y también debemos decir que habrán constancia de participación. Pero para ello es necesario tener la confirmación y la tarjeta que demuestre haber participado el día de mañana, una de las sesiones completa, significa desde el inicio de la sesión hasta el final. Y el pasado mañana, el 4, tienen que estar las dos sesiones, desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde entregarán su tarjeta de asistencia para elaborar su certificado. Deben también ustedes, a los que son expositores, reinscribirse para poner exactamente el nombre, los nombres y los apellidos. Y el título de la conferencia, si ha habido alguna modificación. Es necesario también recordar, amigos, que por cada trabajo hay un solo expositor. No hay posibilidad que se presenten dos expositores. El hecho de que sea un trabajo de colaboración con miembro de un equipo, esta aparece en el libro de resúmenes. En el libro de resúmenes están los nombres de todos el autor y los coautores. Esa es la constancia. Sería bueno también que en esas
libro de resúmenes, con el tiempo ustedes escriban sus nombres completos para que no haya ningún tipo de equivocación. La clausura será a las 6, después de la clausura, y solamente después se recibirá la tarjeta de asistencia con la cual se va a elaborar las constancias de participación. Los expositores deben también, en cierta manera, reinscribirse con los nombres y apellidos completos para facilitar el trabajo de elaboración de la participación o exposición en el ESI. Bien, amigos, estamos nuevamente esperando al doctor que se reinstale, el doctor Jorge Linares. Repetimos nuestra tristeza por la desaparición de nuestro amigo Elio Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma, que apoyó sin reservas al Encuentro Científico Internacional, facilitando todos sus auditorios para su desarrollo. Mañana estaremos recordándolo presencialmente. También estamos en este momento preocupados por la falta de política científica y tecnológica en el Perú, esta que se refiere a nuevos puestos de trabajo en los laboratorios de institutos y universidades. No hay puestos. La universidad estatal tiene el mismo número de profesores que hace 40 años. Esto significa que no ha sido congelada la universidad estatal y los institutos tampoco pueden recibir científicos, puesto que su ley lo prohíbe, dado que no existe la carrera del investigador. Esperemos, pues, que esto se resuelva con un gobierno que comprenda la importancia de la ciencia y tecnología. Como ha dicho Jorge Linares, es bueno saber que va a haber becas para el doctorado, pero eso no resuelve el problema, puesto que si no hay puesto de trabajo en la universidad o en los institutos, estos doctorados serán simplemente para formar investigadores que van a partir al extranjero, como está ocurriendo hasta este momento. Ya regresó el doctor Linares. A ver, sí, Adelante. a ver, un par de minutos, porque lo que pasa es que ahora en estos días en Francia hay regiones donde hay muchas lluvias y muchos cortes de tanto. Bueno, entonces estaba diciendo que en función del tamaño de histéresis desaparece y hasta puede aumentar. Entonces, para tener cuenta del efecto cooperativo, se introduce una interacción, esta interacción, ¿no es cierto? Y esa interacción es la que nos hace aparecer justamente ese tipo de comportamiento brutal, para que pase de un lado al otro lado. Y nosotros lo que hacemos es este tipo de interacción lo dividimos en dos partes, una parte para las moléculas que están muy cercanas y la otra parte para todo el resto de moléculas, pero que la tratamos en campo medio. Entonces aparece este tipo de Hamiltoniano y al final de cuentas entonces en este tipo de compuestos de transición de spin hay la parte molecular, esta es la parte molecular y luego la interacción y acá estamos agregando una interacción que puede ser de medio exterior. Y entonces esto se convierte, como dije hace un momento, debido a la degeneración en este caso y esta interacción la repartimos en dos partes, una parte que es la parte en interacciones de moléculas, las que están más cercanas, de nearest neighbor, que le llaman en inglés, y otro tratado en campo medio. Y entonces el Hamiltoniano se puede escribir de esta forma, y cuando se escribe en esta forma, entonces podemos factorizar esta parte de acá, el G, lo pasamos a esta parte, y tenemos este Hamiltoniano. Ahora, lo que estamos haciendo últimamente es tratar de ver los estados, los casos de core shell, cuando hay el núcleo y la superficie, ¿no es cierto? Porque y eso da propiedades un poco particulares, por eso estamos haciendo ese tipo de estudios. Entonces, por ejemplo, ese Hamiltoniano en este caso se divide porque hay interacciones que sean entre las moléculas en el bulk y luego entre las moléculas en la superficie y luego las moléculas entre el bulk y la superficie. Entonces, este es el Hamiltoniano, que lo podemos escribir de esta forma, así. Y
Acá lo que quisiera ir un poco más rápido. Entonces, hay que distinguir que lo que va a caracterizar a un macroestado va a ser los parámetros M, SB, SS y SBS. Entonces, pero para un macroestado como este debe haber muchos microestados y esa cantidad de microestados que se puede llamar degeneración también, pero lo estamos llamando nosotros densidad de estados. Y una vez que uno conoce esa densidad de estados, uno puede aplicar la ley de Boltzmann, ¿de acuerdo? Aquí esto se puede aplicar en principio relativamente fácil. ¿Cuál es la complicación? Es la densidad de estado. Porque no se sabe cuántos microestados tienen ese tipo de valor. Y por eso es que ahí intervino una técnica que lo hemos desarrollado con un doctorando, ver la importancia del doctorando. Yo por lo menos he aprovechado mucho mi doctorando porque con uno de ellos pudimos a punto cómo utilizar la técnica de Monte Carlo y que ahora ya es una de mis herramientas de trabajo. En esa técnica lo que es importante es que la probabilidad va a ser igual a 1 sobre la densidad. Claro, hay aquí poquito de detalle, ¿sabes? Porque él ha hecho 3 años de estudio, mi estudiante para poder apuntar esta técnica, 3 años de estudio, ese ha sido su doctorado con una publicación en Physical Review y que ahora nosotros la utilizamos y lo hemos adoptado para casos un poquito más complicados, ¿no? Ahora, lo que quiero presentar es, el día, no es, ahora no es mi doctorando, es mi doctorando de un colega, pero que él me, digamos, como yo ahora soy profesor, profesor emérito, entonces yo voy y participo al asesoramiento de tesis, y entonces esto lo hemos hecho con un estudiante, pero en realidad casi, casi podría decirse que es el estudiante, casi que ha encontrado un pequeño defecto en nuestro primer approach, y ahora se está mejorando. Ahora le llamamos local midfield approach, local midfield approach. A diferencia del campo local, que eso se enseña desde hace mucho tiempo, por ejemplo, tenemos esta Hamiltoniana, un campo en el campo de aproximación, la idea es agarrar un átomo y ver cuáles son sus interacciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus interacciones? Y entonces va interacción con el átomo de la derecha, de la izquierda, de arriba, de abajo, por el caso de un cuadrado. Y la idea es hacer un promedio, sacar un promedio de esas partículas, porque estas partículas que están a la derecha, que puede ser más uno o menos uno, pero cambia con el tiempo, están cambiando. O sea, todas estas partículas y lo que en la aproximación del campo medio que se hace, se toma un promedio y ese promedio lo llamamos sigma, pero no se conoce. ¿De acuerdo? Entonces, ese campo va a ser P, el número de vacinos, el promedio. Y se tiene entonces. Para esos casos, el sigma va a ser tangente. O sea, acá hay un problema porque está sigma acá y está sigma acá. ¿De acuerdo? Por eso se resuelve con métodos numéricos ahora de una manera más o menos fácil. Este es el caso, o sea, ¿por qué es tangente hiperbólico? Por ejemplo, los sigma tiene dos valores, menos uno más uno. Este es el campo, este es el factor de Boltzmann. Al final voy a dejarles mi correo electrónico si quieren que les envíe mi PDF. Y ahora, para el caso que estamos tratando, esta es la novedad, para el caso que estamos tratando, que el caso Korschelt, entonces este es el campo local. O sea, distinguimos dos partes, el bulk que tiene su promedio y la superficie que tiene su promedio. Por eso le llamamos local midfield approach. Pero cuando hacemos el local midfield approach, el promedio va a estar dado de esta forma, así. Bueno, acá también hay un poquito más de detalles, ¿no? Que va a estar en la publicación que estamos haciendo. Hemos hecho ya una primera publicación que ya está aceptada, ya fue publicada, y ahora estamos mejorando esto, ¿no? Donde tenemos que tener en cuenta que estas moléculas de acá están interactuando también con el otro campo, ¿de acuerdo? Con el otro campo. Bueno, entonces, después. Este sigma sería menos tangente hiperbólica. Y al final tenemos que resolver esto. Este sistema es un sistema de ecuaciones finalmente, donde hay dos incógnitas, el promedio del bulk y el promedio de del lecho o la superficie. Estas dos funciones tienen que ser simultáneamente igual a cero. Y entonces en ese caso tenemos los valores del promedio del bulk y del promedio
de la superficie. Acá también hay técnicas, eso también puede ser un tema de un máster, porque hay técnicas que hay que desarrollar, ¿no es cierto? Se aplica acá el método de Newton, pero hay que utilizarla con ciertos criterios, sabiendo que el sigma B y el sigma S varían entre menos uno y más uno. Eso es también importante. Bueno, y estos son los resultados que se entiende, que se encuentran prácticamente el mismo resultado con las dos técnicas, la técnica de Boltzmann utilizando la densidad de estado con el método de Monte Carlo Entropic Sampling, o con la técnica esta nueva de Local Mean-Field Approach. Ven acá los puntos negros y azules prácticamente no se distinguen. Ahora, sí se distingue cuando hay un valor entre el bulk y la superficie que es más o menos grande. En ese caso, pero se tiene la idea más importante es que hay dos histéresis, ¿no? Eso aparece en las dos cosas, que aparece, pero la diferencia, ¿cuál es? La diferencia es que el ancho del histéresis no es exactamente la misma. Entre las dos técnicas. Bueno, y los próximos trabajos que queremos hacer ahora es solamente colocar los compuestos a transición en sustratos, con sustratos diferentes, ¿no? Y estos sustratos diferentes sería que está afectando, sería el L, que está afectando a las primeras moléculas, y eso va a hacer cambiar el ancho y la posición del histéresis, porque muchas veces dice, entonces, se tiene que tener buenas aplicaciones, pero tiene que ser más o menos en el ambiente. Eso es lo que se está logrando con sustratos, ¿no? Colocar los diferentes tipos de sustratos. Bueno, estos son los tipos de aplicaciones, por eso me interesaba el trabajo de Diego, porque nosotros hemos propuesto como sensores de presión y temperatura. O sea, colocamos estos compuestos y en un ambiente donde hay un cierto tipo de gas, hay cierto tipo de presión y este tipo de presión puede afectar el compuesto, ¿de acuerdo? Y uno puede detectar de esa forma el tipo de presión y una manera indirecta la concentración de cierto tipo de gas. Este es otro asunto también importante, como por ejemplo, para las alas de los aviones puede afectar ciertas propiedades, y nosotros con estos compuestos hemos propuesto en este artículo que puede uno detectar. Todos estos están ahora, porque al principio este trabajo es físico fundamental, pero hay uno de los colegas que ha formado su empresa de hace más de 5 años ya, y él está prácticamente haciendo todas las aplicaciones, del cual es un par de escritos, pero él tiene muchas, muchas más. Bueno, ese es entonces, así para terminar, y disculpen con este problema que actualmente está atravesando ciertos departamentos en Francia. Yo estoy ahora de vacaciones, o sea, no estamos en París, no hay problema. Hay problemas en la región de Bretaña y en la región de La Mancha, al frente de Inglaterra. Hay problemas muy más o menos serios. Bueno, este es mi correo electrónico, o sea, yo les puedo, en compensación, porque hubo dos cortes, les puedo enviar mi PDF. Bueno, muchas gracias, Modesto, así para no retardar y no retardar al colega, ya debe estar ya esperando. Bueno, gracias, Modesto. Gracias, estimado doctor Jorge Linares. No sé si el siguiente expositor está presente realmente. Si es que no está presente, podemos seguir esta interesante conversación, sobre todo con menos matemáticas y más cosas comprensibles por el común de los mortales. Acá hay un número 8840-3093. No sé de quién es. No se podría decirnos quién es la persona 8403093857. ¿Se puede identificar, por favor? Bueno. También ha entrado Shahul Ebrahim. Ebrahim. Shahul Ebrahim, ¿puede escucharnos? Ok, bueno, entonces mientras que
Acá estamos, sí. Buenos días, profesor. ¿Con quién tengo el gusto? Luis Gómez. Ali Gómez, pero como estás tú con números raros. Sí, es porque tuve un problema aquí al momento de ingresar, no ingresaba y le pedí de nuevo la seña, la clave, ¿no? Y entonces al final con ese número conseguí ingresar. Ah, muy bien. Adelante entonces con su presentación. Voy a compartirla, profesor. Deja de compartir, Jorge, estás compartiendo. A ver, todavía sí, a ver. Todo A esto lo que está voy a hacer pasando es. por. Ah, ya, AGT, voilà, Todo esto ok, está pasando qué por bien. ciencia.perú.tv, el canal de la ciencia del Perú. Quiero compartir esto. Ciencia.perú.tv, pueden Acceso. difundir a Claro, sus quiero compartir compañeros. esto. Ahí Bien, selecciono, pues, adelante. esa parte que está acá. Exacto, tienes que seleccionar acá. Ahí está compartiendo, profesor, por favor. Sí, perfecto. Consigue observar toda la presentación, por favor. Sí, corre, sí, ¿cierto? Está muy bien. Ya, entonces, usted me dice, ¿ya puedo comenzar? Sí, ya tiene 4 minutos de retraso. Listo, profesor. Buenos días a todos los presentes y dar mi agradecimiento al comité organizador del ESI en esta oportunidad para presentar mi trabajo, ¿no? Entonces, mi nombre es Luis Gómez Armas, docente de la Universidad Federal de Pampa en el estado de Río Grande del Sur, en Alegrete. Entonces, en esta oportunidad voy a hablar sobre la caracterización de las propiedades dieléctricas de vidrios borosilicato fabricados a partir de la ceniza de cáscara de arroz usando el método de cavidad resonante. Entonces, rápidamente voy a hacer una introducción, objetivos, conceptos teóricos, la metodología, los resultados y sus conclusiones. Bien, entonces, comenzando con la introducción. La investigación de propiedades dieléctricas de los materiales es particularmente interesante en la ingeniería de telecomunicaciones, en particular ingeniería de microondas, teoría de antenas y sobre todo la industria de dispositivos para sistemas de comunicación. Entre las principales propiedades dieléctricas tenemos la permitividad eléctrica relativa, denotada como SUR, y la tangente de pérdidas dieléctricas como tangente de delta. Se consideran las más relevantes. Debido a la grande demanda por tecnologías emergentes, para mejorar el sistema de comunicación móvil, hoy en día la investigación por el uso de materiales alternativos y renovables para la fabricación de dispositivos electrónicos, en particular radiofrecuencia, resulta interesante. En ese sentido, el cultivo de cáscara de arroz, del arroz, perdón, es una de las actividades agrícolas más importantes en todo el mundo, ¿no? Entonces, principalmente en algunas regiones, en términos de área cultivada. Entonces, su elevada producción genera residuos orgánicos, por ejemplo, la cáscara de arroz. La ceniza de cáscara de arroz resulta del proceso de combustión, o sea, de quemar la cáscara, ¿no? Entonces, se quema la cáscara y se obtiene la ceniza. Entonces, esta ceniza ya fue investigada, tiene una gran cantidad de sílica o también dióxido de silicio, entre el 80% y 95% de su volumen total. Entonces, resulta interesante a esta cáscara darle una aplicación apropiada, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en los grandes campos sabemos que se tiene el arroz, ¿no? Los empresarios, las empresas, ellos sacan el arroz, pero la cáscara muchas veces es botada al medio ambiente, de tal forma que contamina el ambiente, ¿no? Si quema, por ejemplo, la contaminación es mayor. Entonces, darle una aplicación apropiada a esta cáscara resulta interesante. Entonces, algunos autores, por ejemplo, relatan que el uso de la ceniza de cáscara de arroz como material precursor de sílica para la fabricación de vidrios. Entonces, existe la posibilidad de producir vidrios coloridos y transparentes a partir de este biomaterial, controlando el dopaje y los compuestos químicos durante su producción, como vamos a ver más adelante. Entonces, en este sentido, el objetivo principal de este trabajo, determinar las propiedades dieléctricas, permitividad dieléctrica SUR, la tangente de pérdidas dieléctricas, ¿no? Tangente delta, de muestras sólidas de vidrios borosilicato, los cuales fueron fabricados a partir de la ceniza de cáscara de arroz, y verificar su comportamiento isotrópico usando el método de cavidad resonante. Objetivos específicos, producir las muestras sólidas de vidrios borosilicatos,
medía los parámetros S1-1 y S2-1 usando la cavidad resonante, que prácticamente este S1-1 sería el coeficiente de reflexión y S2-1 coeficiente de transmisión de la onda electromagnética en nuestro caso. Entonces, a partir de esos parámetros se determina la permitividad dieléctrica relativa, SVR, y la tangente de pérdidas dieléctricas. Considerando la frecuencia de resonancia, cuando la cavidad está vacía, sin muestra, y considerando la frecuencia de resonancia, denotada como FA, cuando dentro de la cavidad existe la muestra. Rápidamente, algunos conceptos teóricos, las propiedades eléctricas de los materiales. Entonces, son bien conocidas, ¿no? La permitividad eléctrica igual a la permitividad eléctrica relativa por la permitividad eléctrica en el vacío. Entonces, este Y0 es conocida. Entonces, nosotros la encontramos en varias constantes, ¿no? Entonces, en el caso de la fuerza eléctrica, por ejemplo, aquí acá, K, ¿no? Lleva esa constante dieléctrica en el vacío. Entonces, por ejemplo, para materiales dieléctricos reales, ¿sí? La permitividad eléctrica es igual a E' menos J, dos veces prima. Entonces, aquí básicamente el término E' se refiere a la parte real y J E2' a la parte imaginaria. La tangente de pérdidas dieléctricas es definida, ¿sí? Es una ecuación muy conocida también en los libros de texto, lo encontramos, igual a la conductividad dividido por la frecuencia del campo eléctrico veces la parte real de la permitividad dieléctrica. Para bajas pérdidas eléctricas, esta tangente de pérdidas es definido como la parte imaginaria dividido por la parte real. Método de la cavidad resonante. La cavidad resonante, como todos sabemos, ¿no? Es un dispositivo derivado de guía de onda que puede ser formato rectangular o circular. Es un dispositivo hermético y vacío, ¿no? Con un interior completamente lleno de aire, ¿sí? Soporta modos transversal eléctrico y transversal magnético. El método clásico para la determinación de la permitividad dieléctrica relativa, entonces, en nuestro caso, usamos la cavidad resonante, ¿no? Porque es usado para esta determinación de su R. Excitación a través de aberturas, cables de polea, monopolos o bucles, como vamos a demostrar posteriormente. Su frecuencia de resonancia, entonces, cuando la cavidad está vacía, fue notado como F0. Esta frecuencia de resonancia tiende a disminuir cuando la muestra ¿Me es hablas? colocada dentro de la cavidad. Y en ese caso, la permitividad A relativa las 10:30, a las 4:30 acá, ¿no es? es mayor que 1. Entonces, método de la cavidad resonante. En nuestro caso, usado, la cavidad primeramente fue modelada el software ANSYS y después fue construida. Entonces, por ejemplo, para el modelo F0, ¿no? Esta ecuación también bien conocida, la encontramos en los libros texto, ¿no? La literatura, para el transversal eléctrico, 1 sobre 2 pi, aquí raíz, mi, la permitividad magnética relativa, veces o multiplicado por la permitividad dieléctrica. Entonces, aquí, cuando está en el vacío, o sea, la cavidad vacía, como muestra la figura, mi 0, y cuando, para la permitividad dieléctrica relativa, y 0, multiplicado por la raíz, ¿no? Este X, M, N representan el enésimo cero de la derivada de función de Bessel de primera especie. Entonces, estos valores, X, M, N prima, son valores tabelados. Le contamos los libros texto. Entonces, para cada valor de M, por ejemplo, aquí en nuestro caso, X, 1, 1, cuando M, 1, N, 1, 1.8412. Entonces, este valor es tabelado, ¿no? O sea, conocido. Entonces, este valor fue introducido en el software ANSYS para determinar cuál. Para determinar el diámetro o el radio de la cavidad y su altura. Entonces, cuando la frecuencia de resonancia fue 3.5 gigahertz, porque trabajamos el 5G, ¿no? La tecnología 5G. Entonces, usamos la frecuencia de resonancia, fue considerada 3.5. Entonces, bajo esta condición, entonces construimos, primeramente fue modelada la cavidad, después fue construida. Entonces, el fenómeno de perturbación, o sea, este dispositivo entonces, se usa para determinar la frecuencia de resonancia cuando cuando la muestra está dentro de la cavidad. Entonces, F0, la frecuencia de resonancia con la cavidad vacía. Entonces, cuando se coloca la muestra, esta frecuencia de resonancia disminuye, como vamos a mostrar a través de unos gráficos. Entonces, la constante dieléctrica fue calculada matemáticamente por medio
de una función fx específica para cada experimento. O sea, significa que cada experimento, dependiendo del tipo de muestra, esta función varía. Entonces, nosotros usamos esta función que fue publicada ya en el año 2007 por Rubinger y Costa. Entonces, usamos esta relación matemática ya conocida, ¿no? Para determinar, en nuestro caso, la permitividad eléctrica relativa de las muestras de vidrio borosilicato. Entonces, como he dicho, aquí F0, frecuencia de resonancia, por la cavidad vacía, FA, frecuencia de resonancia, cuando tiene la muestra, dividido sobre F0, igual F es R menos 1, o sea, una función de la permitividad eléctrica relativa, que en nuestro caso fue llamado de FX. Aquí, por ejemplo, muestra la figura, ¿sí? Diseño y fabricación de la cavidad resonante. En la figura, la parte superior, tenemos la cavidad vacía, o sea, no tiene muestra, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esto, en la parte superior, donde está el mouse, se nota aquí los bucles o cables de conexión por donde se conecta la señal, ¿no? La señal de campo eléctrico que entra dentro de la cavidad resonante. En B, por ejemplo, aquí fue simulado ya con la muestra dentro. Entonces, en F0, sí, frecuencia de resonancia, cavidad vacía, en A, sí, en nuestro caso, 3,5 GHz. En B, ya cuando se coloca la muestra. Entonces, para cada muestra que fue colocada, ¿no? Esta F0 varía, ¿no? Como vamos a ver de acá a poco. Aquí tenemos, por ejemplo, ya la cavidad construida. Aquí tenemos la figura A, donde muestra el analizador de parámetros, y aquí muestra la cavidad resonante de aluminio, ¿sí? En B, la parte interior de la cavidad resonante. Entonces, fue hecho un pequeño hueco aquí, tipo un portamuestra. ¿Para qué? Para que la muestra no se mueva, o sea, porque cuando se hace la medida, la posición de todas las muestras debe ser la misma. Entonces, ¿por qué? Porque si muda o cambia la posición, ya el resultado va a ser diferente. Entonces, las condiciones de medida deben ser las mismas para todas las muestras, razón por la cual fue hecho aquí, ¿no? En la parte interna, la parte del fondo, una pequeña ranura, una pequeña abertura ahí. Aquí, para variar el comportamiento isotrópico de las muestras, por ejemplo, las muestras fueron en formato de cubo, fue colocada en una posición P1 con la parte roja para arriba, para la fase superior, ¿no? Roja para arriba, P1. En B, sí, la parte verde para encima. Y en C, aquí, en la posición P3, la parte celeste para arriba. ¿Qué significa eso? O sea, para determinar el comportamiento isotrópico, la posición de las muestras fue cambiada. Entró A, P1, B, P2, C, P3. Sí, aquí, preparación de muestras. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre las muestras? Usamos muestras, o fabricamos muestras con altura de 7,8 milímetros. Muestra 1, entonces el reagente compuesto químico usado fue óxido de antimonio. La muestra 1, sin óxido de antimonio. La muestra 2, aquí sample 2, 0,0210. ¿Sí? Para esta altura de la muestra. Para una altura, otra muestra de una altura de 11 milímetros, fue usada una muestra 1 con antimonio 0, como muestra aquí el mouse, y la muestra 2 con antimonio de 1,006. ¿Sí? Entonces, lo que fue variado fue la concentración de óxido de antimonio, ¿sí? El compuesto químico óxido de antimonio. Claro, otros compuestos también pueden ser variados, más en nuestro caso, lo más relevante fue cambiar la concentración o la cantidad de óxido de antimonio. Y aquí las muestras fabricadas a partir de la ceniza de cáscara de arroz. Entonces, la muestra 1, ¿sí? Entonces, en A, altura de 7,8 milímetros. La altura de cada muestra, 7,8 milímetros. Aquí, no de aquí medio roja, sample 1, ¿sí? Una color medio rojiza. Sample 2, aquí fue muy cambiada la concentración de antimonio, ¿no? Entonces, para la altura de 7,8 milímetros. En B, para la altura de 11 milímetros, sample 1 no de aquí, ya un poco más roja, ¿no? Por la concentración de antimonio fue diferente. Y aquí, por ejemplo, en sample 2, sí, notamos ya una color medio blanco. Entonces, notamos que mudando la concentración de óxido de antimonio, es posible mudar el color de vidrio. Lo ideal es tener, por ejemplo, fabricar botellas, imaginemos fabricar botellas de color blanco, ¿sí? Así como las comerciales, pues, ¿no? Bien, entonces, ahora la parte matemática, ¿cómo determinamos la permitividad eléctrica relativa? Entonces, F0, frecuencia de resonancia, cavidad vacía, menos FA, frecuencia de resonancia,
Cuando la muestra está dentro de la cavidad, como mostraron en la figura anterior, dividido sobre F0 igual F de S sub R menos 1. Entonces, al final, nosotros llamamos E sub R menos 1 como X. Entonces va a resultar como el tipo de una función Y igual F de X, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, los fueron simulados, ¿no? Los datos. Aquí E sub R fue variado de 2 hasta 20, de 1 en 1. Y FA, aquí note la frecuencia de resonancia con la cuando la muestra está dentro de la cavidad, entonces tiene un valor. Entonces al final F0 menos FA fue determinado aquí, esta columna, de diferentes valores, ¿no? Entonces, eso fue hecho para las cuatro muestras con diferentes alturas, ¿no? Entonces aquí las dos primeras columnas, 7.8 milímetros su altura, las dos últimas columnas son 6 milímetros. Sí, entonces, este gráfico de estos valores generó F0 menos FA de un polinomio. Altura de aquí 7.8 milímetros, tenemos este polinomio. Altura de 11 milímetros, la parte inferior, tenemos este polinomio. Y fue entonces graficado, ¿no? De aquí, F0 menos FA sobre F0 en función de E sub R menos 1, ¿no? Porque como E sub R, por eso fue variado de 2 hasta 20. Porque si fuese 1, sería 1 menos 1, 0, y no tendría sentido. Entonces, note en azul, altura de 7.8 milímetros todas las muestras. Aquí en estas X rojas, la altura de las muestras, 11 milímetros. Entonces, a partir de estos valores, fue determinado la permitividad dielectrica relativa E sub R. Aquí ya las partes, resultados, ¿no? Medidas de los parámetros S1 y S12 para la muestra de 7.8 milímetros. Entonces, en A, aquí la figura de la izquierda, note esta azul, ¿sí? El S11 para cuando la cavidad estaba vacía, ¿sí? Cuando no tenía muestra. Y cuando fue colocada la muestra dentro de la cavidad, note aquí en rojo la posición P1, en verde posición P2, y aquí con puntitos posición P3. Note entonces que la diferencia es mínima. Entonces, esto garantiza que el comportamiento fue isotrópico, ¿no? Y aquí en B, parámetro S21, en azul, ¿sí? Entonces, aquí note el máximo sería F0, o sea, cavidad vacía, y el color rojo, P1, verde P2, los puntos P3, o sea, de forma semejante en el anterior, ¿no? Este parámetro también, la posición de todo el valor, ¿no? De FA para todas las posiciones es la misma, garantizando el comportamiento entonces isotrópico. Aquí, para la muestra 2, ¿sí? Para la muestra 2 con la constelación de Dimorfo un poco mayor. De forma semejante que el caso anterior, aquí en azul, S1, cavidad vacía, y aquí S1, rojo, P1, posición P1, en verde, posición P2, y en puntos, posición P3, se nota toda la posición, básicamente la diferencia mínima o casi igual, ¿eh? Entonces, de forma semejante, en la figura D, en el lado derecho, aquí S21 para cavidad vacía, y de forma semejante, rojo, verde y con puntos, con la cavidad con la muestra. Entonces, básicamente, la posición también está sobrepuesto. Significa entonces que la muestra, el comportamiento fue isotrópico. Aquí, para la medida de parámetros, para con la altura de 11 milímetros. Aquí, note aquí, de forma semejante que en el caso anterior, cavidad vacía, S1, ¿no? Parámetro S1, cavidad vacía. Y aquí, el color rojo, verde y con puntos, cavidad con la muestra. Entonces, note que aquí la frecuencia de resonancia, como he dicho anteriormente, con la cavidad vacía, y cuando se colocan las muestras, disminuye, pues, ¿no? A de nuevo valores de frecuencia. Entonces, F0 en esta posición 3, aproximadamente 3.5, ¿no? ¿Sí? Y FA sería esta posición, si observamos aquí la figura, 3.3 aproximadamente. Y así, en el lado derecho, aquí tenemos la cavidad vacía, ¿no? El S21, cavidad vacía, para la muestra de 11 milímetros de altura. Y aquí en rojo, posición P1, posición P2, posición P3, o sea, casi sobrepuesto. Y así, entonces, de forma semejante, para la muestra con altura de 11 milímetros, aquí note, cavidad azul, cavidad vacía, y los otros colores con la cavidad con la muestra. Del lado derecho, entonces voy a pasar rápido porque el resultado, ¿sí? Básicamente la forma de análisis es la misma que las anteriores. Entonces, aquí, altura de 11 milímetros. Y luego tenemos aquí ya parámetros de caracterización y propiedades dielectricas de las muestras. Entonces aquí note, ya son los resultados.
Entonces, para muestras de altura 7.8 milímetros, aquí fue marcado, por ejemplo, en este cuadro rojo, sí fue determinado permitida eléctrica relativa de 6.6505, ¿sí? Para la muestra 2, 6.9945, ¿sí? Y para las muestras con altura de 11 milímetros, aquí las columnas, últimas columnas de la parte derecha, eso era 6.56, ¿sí? Y eso para la muestra 2, 6.81. Recordando que la diferencia entre muestra 1 y muestra 2 es la cantidad de óxido de antimonio usado en cada una de ellas. Y la caja azul, la tangente de pérdidas dieléctricas, sí, tenemos muestra 1, 0.08, muestra 2, 0.085, para con los 12 milímetros, 0.082, muestra 2, 0.08. ¿Sí? Entonces, y aquí comparación de nuestros resultados. Entonces, fue comparado con otros autores, ¿no? Que fabricaron vídeos usando otros, o sea, vídeos comerciales, en otras palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, fan y colaboradores determinaron 6.85 para SVR. Para tangente, de delta, 0.01. La frecuencia que ellos usaron, de 2 a 6 GHz. Leung y colaboradores determinaron SVR, aquí 6.85. Tangente delta, 0.015. Frecuencia, de 2.1 a 2.65 GHz. En nuestro caso, usamos, como he dicho, 3.5 GHz. Entonces, los valores que determinamos, 6.9945 para SVR. Tangente delta, 0.085. ¿Sí? Aquí, 6.81. Aquí la otra muestra, ¿no? 0.08, o sea, comparamos que los resultados están básicamente bien próximos, son comparables. Entonces, conclusiones, a partir de los resultados presentados y su comparación con los reportados en la literatura, podemos afirmar que el fideo fabricado usando la ceniza de cáscara de arroz posee propiedades eléctricas semejantes a las del vidrio borosilicato comercial. Entonces, también fue verificado que los vidrios fabricados a partir de la ceniza de cáscara de arroz presentan un comportamiento isotrópico. Entonces, la constante dieléctrica media de SVR puede ser ajustada, controlando la cantidad de óxido de antimonio o otros elementos químicos durante el proceso de fabricación del vidrio, así como mostrado. O sea, se puede obtener muestras de vidrio de color rojo, de color blanco, que lo ideal, como he dicho, sería color blanco y poder fabricar botellas de color blanco, así como las comerciales, usando la ceniza de cáscara de arroz, que es un material prácticamente que está botado en el cielo abierto, ¿no? O sea, como también del ambiente. Bien, entonces el resultado de este trabajo fueron publicados en la revista Material Science en Engineering Bay. Entonces, vacantes en donde estamos trabajando actualmente, vacantes abiertas para maestría y doctorado con la posibilidad de beca, ¿no? Cualquier contacto, Luis Armas, @unipapa.edu.er. Agradecimientos al CNPq por el auxilio financiero. Y a la UIPAPA por las facilidades experimentales para el seguimiento del trabajo. Muchas gracias, profesor Montoya, y a los presentes por su atención. Cualquier pregunta, estoy a disposición. Gracias, profesor. Muchas gracias. Hay espacio para una pregunta. A ver. No hay preguntas. A ver, este trabajo que ustedes están haciendo en Brasil, ¿lo hacen también en colaboración con instituciones del Perú? Sí, actualmente tenemos contacto con la Universidad Nacional del Santa de Chimbote para intentar montar laboratorios para que poder fabricar este tipo de vidrios, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en la Universidad Nacional del Santa tengo un profesor, Lisandro Reina Segarra, que él hizo un modelo de botellas de vidrio parecidas, por ejemplo, a las botellas de Coca-Cola. Entonces fue publicado un artículo y la idea, por ejemplo, es fabricar botellas usando ese modelo matemático. Más para eso se necesitaba pues equipamiento, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, la idea es hacer proyectos para presentar al CONCITEC para poder intentar ganar algún dinero para poder comprar los equipamientos. En este caso se necesita de horno, ¿no? Para poder de alta temperatura, porque llegamos hasta 1300, 1500 grados centígrados. Entonces, la universidad necesita tener ese tipo de equipos para poder fabricar este tipo de muestras, ¿no? Entonces, sí, profesor, la idea es que estamos también o trabajamos ya con la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Con el profesor Roldán en colaboración en este trabajo, así como hacer grafeno a partir de la ceniza de cáscara de arroz.
Muy bien, muchas gracias. Recordemos que Gracias, este. profesor. Gracias por su Perdón, tiempo, que profesor, el y a los encuentro. presentes. Buenos días. Muy bien. El Encuentro Científico Internacional está pasando por cienciaperú.tv, canal YouTube. Y esta parte está reservada solamente para los expositores, ¿no? Para que puedan hacer preguntas. Y el público en general puede ver por cienciaperú.tv. Bueno, a continuación tenemos la programación, está programada el trabajo que ha presentado la doctora Patrice Klein del equipo técnico SANO del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. El título de la presentación es Perspectivas Generales de SANO, Red Sudamericana de una Salud. Estimada doctora Klein, por favor. Muchas Tiene gracias. Gracias, profesor Montoya. Muy buenos días a todos. Bueno, y necesito un mo momento para compartir la pantalla, por favor. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante. Sí. Un momentito. Bueno, puedes ver y puedes oírme. Perfectamente. Perfecto, gracias. Ok. Y con su permiso, yo voy a apagar mi cámara durante la presentación porque es un poquito más fácil para mí. So, con su permiso también. Bueno, y todavía pueden oírme, ¿sí? Sí, perfecto, sí. Ok, perfecto, gracias. Muchas gracias. Y buenos días a todos y feliz año nuevo. Y estamos muy agradecidos por al profesor Montoya por la oportunidad de presentar información sobre el desarrollo de la red de una salud de Sudamérica, se llama SANO. Pero se llama SANO también porque sus siglas en inglés, so South American Network of One Health, o SANO, y también SANO significa salud, ¿sí? Bueno. Este programa está patrocinado por el Departamento del Estado de los Estados Unidos. Bueno, okay. Es un placer también a presentar a mis colegas y los miembros del equipo técnico de SANO. Somos tres veterinarias, doctora Patty Bright, doctora Kate Varela y yo, doctora Patrice Klein. Y el médico, doctor Shahul Ibrahim. Y les pedimos que pongan sus preguntas y comentarios en el chat box durante la presentación. Esperemos que haya tiempo para responder después de la charla y que algunos colegas quizás puedan ayudarnos con cualquier traducción es necesario. Gracias. Bueno, so, sabemos que muchos de los desafíos complejos que influyen o afectan a la salud de las personas, los animales y el medio ambiente son desafíos que no pueden resolverse solo por un sector. El informe de panel de expertos de alto nivel de una salud del cuatripartito, que incluye a FAO, la OMS, la OMSA y UNEP, ha definido una salud como un enfoque unificador y integrado que tiene como objeto equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y el ecosistema. Reconoce que la salud de los seres humanos, los animales domésticos y silvestres, las plantas y el medio ambiente en general, incluidos los ecosistemas, están estrechamente vinculados y son interdependientes. Y todos estamos aquí hoy porque queremos ser parte de la solución de estos desafíos de una salud. El proyecto SANO fue creado para promover la integración de una salud a través del desarrollo de una red regional de Sudamérica y múltiples sectores de la salud.
Las metas de Sano facilitan el desarrollo de un enfoque holístico e integrado de una salud. Una plataforma para involucrar a los socios de todos los sectores. Una herramienta para identificar las brechas y oportunidades para mitigar las amenazas de una salud en Sudamérica. Los objetivos de Sano son promover el desarrollo de una fuerza de trabajo sostenible de una salud. Promover la colaboración interdisciplinaria para comprender los factores que impulsan y las posibles estrategias de mitigación de las amenazas para una salud en Sudamérica. Establecer un recurso científico fiable para promover la comunicación efectiva entre los miembros durante eventos de salud mundial. Y dos, que los políticos interactúen con expertos y reciben evidencia de una salud. Promover el liderazgo de una salud entre los jóvenes a través de las organizaciones estudiantiles, del aprendizaje experiencial y las comunidades de práctica. Y comunicar el valor de una salud al público. Reconocemos que hay muchos desafíos y amenazas para una salud en Sudamérica y en todo el mundo. Esta diapositiva muestra muchas de nuestras preocupaciones de una salud en nuestros países. Algunos ejemplos son el cambio climático, incluye temperaturas extremas, lluvias más frecuentes y intensas, sequía severa y extensas temporadas de incendios. Señor. Urbanización y pérdida de servicios y ecosistemas, deforestación, fragmentación del hábitat y cambios en el uso de la tierra. Contaminación ambiental, mercurio, metales pesados, residuos mineros, pesticidas, contaminación del aire y calidad del agua. La pérdida de biodiversidad y el comercio ilegal de vida silvestre. Expansión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonóticas y enfermedades tropicales con poca atención, como dengue y la rabia, por ejemplo. Pobreza, condiciones de salud crónicas, mortalidad materna y infantil y resistencia antimicrobiana. Para entender mejor cómo enfrentar estas amenazas, el equipo Sano realizó un taller de una salud en febrero de 2023 para reunir a socios clave a través de la región, incluidos el gobierno, la academia y las organizaciones internacionales, con el fin de discutir las preocupaciones y actividades de una salud en Sudamérica. Los países representados en el taller fueron Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Guatemala, Jamaica, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, y también Brasil y Venezuela tuvieron cierta representación. Los temas prioritarios y los temas claves identificados en el taller fueron cambio climático, enfermedades transmitidas por vectores y otras enfermedades zoonóticas, deforestación, contaminación ambiental, calidad del agua y biodiversidad y manejo de tierras. Después del taller, el equipo Sano comenzó a imaginar cómo lograr los objetivos de Sano trabajando con nuestros socios de Sudamérica. Necesitábamos volver a conectarnos con los participantes del taller para entender su interés y disponibilidad para unirse y construir la red de Sano. Así que decidimos hacer una encuesta posterior al taller y estamos agradecidos por las muchas respuestas recibidas. Uno de los resultados de la encuesta fue proponer la estructura de la red Sano y sus funciones. Un equipo central de Sano determinará la misión y la estructura de Sano. Se reunirá regularmente para compartir información sobre una salud entre los países y identificará proyectos conjuntos
y posibles oportunidades de financiación para las actividades de una salud y oportunidades de colaboración entre los países. La encuesta se llevó a cabo en agosto para comprender mejor las actividades actuales y el interés continuo de participar en SANO y para reconfirmar las prioridades identificadas en el taller. Los encuestados viven en 9 países de Sudamérica, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay. Todos los que respondieron a la encuesta expresaron su interés en seguir participando en SANO. Y ahora compartimos algunos resultados de la encuesta en las próximas diapositivas. Este diagrama muestra la afiliación profesional de los encuestados que viven en Sudamérica. Más personas están afiliadas al mundo académico. La segunda mayor afiliación son los gobiernos nacionales y la tercera, las organizaciones no gubernamentales o ONG. Entre las organizaciones internacionales estuvieron la FAO, la OMS y la OMSA. Y el grupo Otro se identificó como consultores independientes. Se preguntó a los encuestados a qué sector asociado a una salud representaban en base a su país de residencia. Salud pública fue el sector seleccionado con más frecuencia. Los siguientes fueron medio ambiente y recursos naturales, vida silvestre y pesca, salud animal, doméstico y ganado, y agricultura. El sector otro incluye una combinación de bienestar animal, salud pública veterinaria, arte y educación, cambio de uso de la tierra, emergencias ambientales que afectan a la fauna doméstica y silvestre, fauna silvestre dentro de áreas naturales protegidas, gestión de riesgo y atención de desastres, vigilancia de aguas residuales y gobierno en general. Pedimos a los encuestados seleccionar sus áreas temáticas prioritarias de SANO. Recuerde que estos temas se identificaron en el taller de febrero. Las 4 áreas de máxima prioridad son enfermedades transmitidas por vectores y otras enfermedades zoonóticas: contaminación ambiental, cambio climático y cambio de uso de la tierra. Las otras áreas temáticas son tráfico de vida silvestre y calidad del agua y resistencia de antimicrobiana. Tienen porcentajes menores, pero se pueden incorporar a las otras 4 áreas. La siguiente reunión de SANO llevó a cabo en septiembre para desarrollar aún más la red. Se identificaron prioridades adicionales y puntos claves que están escritos aquí. Estos son políticas a nivel nacional y regional para mantener los esfuerzos de una salud. Incluir ciencias sociales y del comportamiento. Mejorar la equidad de salud. Involucrar a las comunidades indígenas y desentendidas. Y demostrar cómo se pueden utilizar las prácticas de una salud para resolver los problemas en salud. Además, se mencionaron varios desafíos para la implementación de las prácticas de una salud. La lista se muestra aquí y incluye acceso a oportunidades de financiación para la investigación de una salud, desarrollo de la capacidad de laboratorio para una respuesta rápida a los brotes de enfermedades, compartir los resultados del laboratorio dentro de la comunidad de una salud y establecer la red como una comunidad de práctica. Consideramos cómo unir SANO a otras redes de una salud para ayudar a cerrar las brechas y facilitar el intercambio de información sensible a tiempo en toda la red.
Estos puntos claves son continuar integrando países en la red, conectar a las personas que participan en actividades de una salud, tender un puente para el intercambio de información entre los gobiernos, la academia y las organizaciones no gubernamentales o ONG, asegurar que el sector medioambiental esté conectado, compartir experiencias positivas y lecciones aprendidas de una salud, y desarrollar un organigrama sano con objetos compartidos. Y aquí podemos ver la estructura propuesta de Sano en forma de una rueda con un equipo central y radios para interconectar los grupos de trabajo y el grupo asesor. El equipo central ayudará a desarrollar una comunidad de práctica y a facilitar el intercambio de información entre sectores y países. Además, identificarán las prioridades y organizarán los canales de comunicación. Los grupos de trabajo se enfocarán en los temas prioritarios para identificar las brechas de conocimiento y promover la colaboración interdisciplinaria en soluciones a las amenazas de una salud. Los primeros cuatro grupos de trabajo serán enfermedades zoonóticas y transmitidas por vectores, contaminación ambiental, cambio de uso de la tierra y deforestación, y cambio climático. Y esto es muy importante porque cada grupo de trabajo incorporará problemas de la salud de humanos, animales y ambientales relevantes para los temas prioritarios. Por eso, expertos de cada sector de salud necesitan participar en cada grupo de trabajo. Y el grupo asesor incluirá organizaciones internacionales de salud pública, salud animal, salud medioambiental y finanzas para aportar experiencia técnica. En nuestra reunión de noviembre, discutimos las metas a corto, mediano y largo plazo que comenzarán en los próximos 3 años. Las metas son crear un centro de ciencias, promover colaboración entre disciplinas, incorporar la equidad en salud y involucrar a las comunidades indígenas en todos los temas, buscar oportunidades de financiación, fortalecer y entrenar una fuerza de trabajo de una salud y abogar por las políticas de una salud. Y así, en resumen, hemos planeado nuestros próximos pasos por Sano. Con su apoyo, vamos a implementar el equipo central y grupos de trabajo, implementar canales de comunicación como grupo de WhatsApp, por ejemplo, o otras plataformas. Programar reuniones del equipo central y grupos de trabajo empezando en enero 2024, en este mes. Buscar oportunidades de financiación y participar en reuniones del grupo cuatripartito en Latinoamérica este año. Gracias por su atención hoy y agradecemos su interés en Sano. Necesitamos la experiencia de los ingenieros y científicos ambientales y por eso les invitamos a ponerse en contacto con nosotros si desea compartir sus ideas o participar en uno de los grupos de Sano. Todos debemos trabajar juntos, utilizando una comunidad de práctica de una salud para ayudar a resolver los problemas de salud global de las personas, los animales y nuestro medio ambiente compartido. Muchas gracias y otra vez feliz año nuevo. Bueno, ¿y hay tiempo para algunas preguntas? Muchas gracias, doctora Klein. Muy interesante su exposición. Entonces, es un llamado a todos los grupos políticos, organizaciones sociales, docentes universitarios, investigadores, institutos en general, todos aquellos que puedan participar en este programa. ¿Es esa la idea, estimada doctora? Por favor, repite la parte última.
Esa es la idea, convocar a todos los que puedan participar en el programa Sano. Exacto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para participar? ¿Con quién hay que comunicarse? Oh, bueno, sí, yo pongo mi correo electrónico en el chat box antes para recibir mensajes y comunicaciones, por favor, y también puedes compartir nuestra charla, presentación por sus participantes si quieres. También tienes nuestra información para contactarnos en la charla, en la presentación. Bueno, esta charla está pasando por cienciaperu.tv, canal YouTube, y todos van a hacer, seguramente, van a poder informarse de las direcciones, los correos electrónicos. Sí. Pregunta, por favor, de los participantes en esta charla muy importante que nos habla de One Health, que es realmente un programa cada vez más numeroso, mucha gente quiere preocuparse por la salud tanto de animales, plantas, seres humanos, en fin. Por eso es la idea de una salud. Pregunta, por favor. Nos habla de One Health, que es realmente un programa cada vez más. Ah, bueno, gracias, Adriana. Sí, Adriana escribió mi información de contacto en el chat box. Gracias, Adriana. Y hay momentito para mis colegas de Equipo Sano, Shaul Ibrahim y Patty Bright, y Sí, también sí. Adriana Quevedo. Bueno, por Oh. favor, apagar, no, abrir su cámara para dar. Hola, ¿sí? Patty, there you go. Ok, hola. Estos son los otros colegas de Sano, del equipo Sano. Ahorita. Muchas gracias por Shaul y Patty para reunir con nosotros. A ver, las veo a todas sanos y sanos, ¿ah? ¿Pueden ustedes decirnos algo? ¿Algún Sí, es. mensaje? Bueno. ¿Hay otras preguntas? ¿Puede compartir de nuevo el correo? Ok, bueno, sí, para Elizabeth. Eso es mi correo electrónico y los otros son en la presentación, en la charla. Otra vez vamos a compartirlo con nosotros. Yo tengo una pregunta, un poquito, sí. ¿Los participantes en este congreso son ingenieros ambientales o otros científicos que está trabajando con medio ambiente? Porque es muy importante incluir la información y sus experiencias en este programa de Sano, en sus esfuerzos. Necesito expertos, bueno, o científicos que saben todo del medio ambiente, de deforestación, de metales pesados, otras cosas de contaminación en el medio ambiente, ¿sí? Sí, acá en Perú hay muchas personas que tienen laboratorios, equipos dedicados al medio ambiente, al procesamiento de oro con ambiental, oro verde, de hidrógeno verde. Hay muchos grupos. Ojalá que con esta charla se unan y hagan un solo equipo con Sano. Pregunta, por favor. O también puede haber intervenciones de los miembros del equipo. La señora Elizabeth tiene una pregunta. Sí, levando su mano, el mano. Sí, buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias por permitirme un gusto. He escuchado atentamente su presentación y he visto que una de las prioridades es cambio climático. Y frente a eso me preguntaba, ¿cómo han pensado, digamos, relacionar el cambio climático con este tema de salud, considerando que esto tendría que ser realizado, digamos, a escala local?
Soy doctora en meteorología y trabajo en impactos de cambio climático, principalmente frente a los eventos extremos relacionados con, digamos, por ejemplo, lo que ha pasado este verano, el incremento de plagas y enfermedades en el norte debido a lluvias extremas. Entonces, yo hago modelamiento numérico de eventos extremos climáticos, pero focalizados para pensar en cambio climático, tratando de entender los impactos de este a escala local. Sí, Entonces, sí. la pregunta es esa. ¿Han pensado en una resolución espacial, en modelar el comportamiento climático frente a estos temas de salud que realmente son importantes en el Perú? Porque existen modelos de calidad ambiental que puedan ser implementados a escala local. Entonces, la pregunta es esa. ¿Han pensado en una resolución espacial, en modelar el comportamiento climático frente a estos temas de salud que realmente son importantes en el Perú? Porque existen modelos de calidad ambiental que puedan ser implementados a escala local. Entonces, la pregunta es esa. ¿Han pensado en una resolución espacial, en modelar el comportamiento climático frente a estos temas de salud que realmente son importantes en el Perú? Porque existen modelos de calidad ambiental que puedan ser implementados a escala local. Entonces, la pregunta es esa. Bueno, okay. Sí, pienso que entender la más de su pregunta. Para repetir un poquito, es una pregunta sobre climático, cambio climático, y es un gran problema. Y no tenemos una resolución en este momento, pero hay modelos. Sí, dice que hay modelos, pero necesito implementarlos. Bueno, eso es porque necesitamos ayuda y apoyo de financiación en parte, pero también los científicos para trabajar conjuntos y a través de países, entre y a través de países en regiones local y regiones también para implementar modelos o otros tipos de soluciones, pero necesita estar más pequeñito y entonces incrementar, en tiempo, ¿sí? Durante un tiempo es para crear empezando, entonces necesita en crear después. No sé, trabajando en modelamiento numérico para sistemas de alerta temprano con fines de prevención. Perdón, leyendo. Estoy leyendo su comentario. A su disposición, me gustaría involucrarme en su proyecto. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Necesitamos científicos como usted para ayudar estos esfuerzos. Sí. Por favor, enviarme un mensaje de email. Muchas gracias. Muy Gracias. bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Doctora Klein, ¿usted trabaja en qué institución, así concretamente, así, en qué instituto trabaja, universidad? Universidad. Universidad. Sí, nos gustó, bueno, gustamos mantener contacto con la academia, las universidades, porque los científicos están allá trabajando en muchos estudios muy importantes para medio ambiente, por ejemplo. So, gracias, por favor, a contactarnos. Muchas gracias por su atención hoy. Ah, Abigail, sí, señora. Abigail, Abigail. Abigail. Sí, doctora, buenos días. Es un gusto poder escuchar su ponencia y realmente me alegra mucho de que estén haciendo grandes esfuerzos porque hay, bueno, muchos problemas, ¿no?, de salud en Sudamérica. Bueno, yo soy docente de ciencias y también soy profesional en farmacia.
y realmente me gustaría poder unirme a su equipo, a Sano, para poder juntos poder trabajar y poder apoyar bastante lo que es la salud en Sudamérica, ¿no? Ya que como hemos visto, hay bastantes problemas, ya sea por el cambio climático o también por la contaminación ambiental. Se necesita mucho la educación para que el poblador, sobre todo en Perú, sepa cómo reciclar o cómo hacer para no contaminar el medio ambiente, que está ocasionando muchos problemas de salud también. Y quisiera que me vuelva a repetir. Tengo problemas con la cámara. No, no sé qué es lo que pasa, pero no está No importa, sí, no tengo problema. no está bueno, pero quisiera saber cómo podemos nosotros unirnos a su equipo de Sano para poder colaborar en toda esta gran labor tan necesaria. Sí, Bueno, por favor, lo he ponga. señalado ahí, ahí tiene ya el correo electrónico, ustedes se comunican con ella. Bueno, y también vamos a conducir una reunión el 23 de enero, quizás, sí, 23 de enero, en este mes. Vamos a reunir otra vez con los miembros de Sano, está incremento, creciendo. Si tienes interés, sí, por favor, contactarme con mi correo electrónico y vamos a enviarle la invitación para asistir a esta reunión. Acá tenemos a un cineasta, André Malatesta, un cineasta preocupado por la salud. ¿Cómo puede participar un cineasta en salud? Por favor, Andrés. Haciendo películas de Abre, abre tu micro. ¿quién? ¿Es una pregunta para mí? Hola, sí, Oh, buenos André, días. sí, ¿Me Malaquet. escuchas? Ah, hola. Hola. Yo quería saber los comunicadores y cineastas, y bueno, ahora comunicadores digitales, ¿cómo podemos participar en el proyecto? ¿Cómo podemos colaborar? Ah, sí. Si tienes interés, por favor, contactarme con mi correo electrónico y vamos a incluir en una lista, está creciendo una lista de participantes y miembros y también hay una encuesta que puede podemos enviarle para completar con su interés en sus subyectos o sus áreas de interés. Es una encuesta que necesita completar y devolver a nosotros. So, es un poquito de información necesita compartir entre nosotros, ¿sí? Usted y nosotros también, para entender su interés, su experiencia y cuál grupo de trabajo, por ejemplo, tiene interés en participando, ¿sí? Okay. Los cuatro grupos es zoonóticos, sí, enfermedades o cambio climático o deforestación o otras contaminaciones de medio ambiente. Por ejemplo, estamos empezando en los cuatro grupos, pero en los meses o años que siguientes vamos a incluir más temas. Okay. Bueno, ya con el tema del cambio climático ya es un gran tema, ¿no? Es para Es great, toda yes, nuestra vida. gigante, gigante. Necesito seleccionar o escoger por algunos proyectos más enfocados, ¿sí? Claro, Pero claro. sí, pero necesito empezar en un gran tema. Entonces, con el grupo, una discusión entre el grupo es identificar cuál partes del cambio climático necesita, hay unos estudios o esfuerzos, right, para enfocar, sí, yo entiendo. Ok, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias al muchas doctor gracias también. Montoya. Gracias para el Y profesor. a ti también, muchas gracias. Bueno, y profesor Montoya, quisiera saber más de nuestra afiliación de el equipo Sano. Por ejemplo, yo trabajo, está afiliado con USDA, USDA en los Estados Unidos. Sí, soy veterinaria de vida silvestre, de medicina de
veterinaria pública, otras partes de mi carrera, pero estoy trabajando con USDA. Patty Bright está trabajando con el Departamento de Interior de los Estados Unidos y Shahul Ibrahim está trabajando con CDC, con un parte de medicina pública, ¿sí? Pública, salud pública en los Estados Unidos. So, los tres tienen experiencia en diferentes partes de medicina y de salud pública, salud animal y salud medioambiental. Nosotros. Perfecto, muchas gracias, doctora Klein. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, profesor Modesto, doctora Patrick, acabo de escuchar que usted es veterinaria. Y bueno, hay un problema de salud en los animales, sobre todo en los perros, que les hace daño la comida que se les da, ¿no? Esos, Ricocán, esas comidas. ¿Por qué es eso, doctora? ¿A qué se debe? Oh, perdón, por favor, repite un poquito lentamente. Eso es una pregunta de perros y comidas, por Sí, favor, sí, repite. sí. Sí, la comida de los perros que hay acá en el Perú, por ejemplo, Ricocán se llama, ¿no? El que viene embolsado, les ocasiona daño a los animales. ¿Eso debe ser porque tiene algún componente tóxico de repente? ¿A qué se debe eso, doctora? Oh, es un comidas comercial que Sí, está sí, sí. fabricado o no Sí, sé. son comidas que venden en las veterinarias, venden embolsados. Ah, sí. Y eso se les da a los animales, pero termina provocándoles cáncer, ¿no? Un cáncer, una enfermedad que Sí. no les falla. Interesante. Sí, en los Estados Unidos hay los gran, ¿cómo se dice? Manufacturers, los grandes compañías que producen comidas de perros y gatos, sí, mascotas, etcétera. Y tienen muchas leyes y regulaciones en la producción de estas comidas. Bueno, pero también hay otros, ¿cómo se dice en español? Comidas que están fabricados local y de privados y otros tipos que no Los tienen los procesados, mismos los alimentos. ingredientes. No necesito es seguro o es fabricado apropiadamente. No sé exactamente si es lo mismo en Perú, pero es necesito tener cuidado cuando comprar este tipo de comidas que no está fabricado con las gran compañías, ¿sí? Los profesionales. Entonces, no sé más. Disculpe. Bueno, muchas gracias, estimada Gracias, muchas doctora gracias. Patrice Klein. Vamos a terminar la reunión. Sí, por favor, les agradecería mucho abrir sus cámaras para tomarnos una foto final de esta sesión. Ah, bueno. ¿Ya? Las Sí, por cámaras favor. abiertas. Patty y Shahul, por favor, abrir sus cámaras. Todos los participantes. Open up your cameras, Todos los Patty y Shahul. participantes que se hayan peinado adecuadamente. Por una foto, it's a picture. Chahu. Hola, Diana. Gracias por estar aquí. Adolfo Prado, Milagros, Ángela Castro, Ivonne Núñez, Óscar Ibanco, Paola Soriano, Larrea Carranza. A ver, no tengan reparo, ¿ah? Aquí nos han puesto una foto de unos cuadros, no sé. Macarrupú. Ya estamos completando. A ver. Muy bien, parece que hay. Vamos a, esta es la primera foto. Después a ver otra porque hay otra pantalla. A ver, comenzamos por ellas. Un momentito, por favor. Déjenme grabar esto. Déjenme grabar. Ya está. Ahora vamos a hacer la. A ver.
Ahora vamos a hacer la otra foto. Ya está, esta es la segunda pantalla. Vamos a ver. ¿Todos están listos? ¿Listo? Ok. Vamos a grabar la segunda pantalla. Un momentito, por favor, no se vayan. Ok, muchas gracias, estimados participantes del Encuentro Científico Internacional. No se olviden, mañana es presencial en la Universidad Ricardo Palma. Esperemos que en agosto, que se da el Encuentro Científico de Invierno, los participantes del Grupo Sano, por lo menos uno de ellos, venga presencialmente para tenga su público numeroso, que conversen con ellos, etcétera, etcétera. Esperemos, ojalá sea posible. Muchas gracias y será entonces hasta mañana, estimados amigos. Chao, chao. Chao. Gracias, again. Gracias. Gracias. Mucho gusto, doctora Patrick. Un gusto de haberla conocido. Nos estaremos comunicando entonces. Le voy a escribir a su correo electrónico.